Bueno, 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 bueno. Empezamos o no? Empezamos el chili o no empezamos el chili? A ver, a ver, a ver. Espera <laughs> que llegue la etiqueta. <laughs> Muy buenas noches, bienvenidos Vamos a ir bajando esto Vamos a ir bajando esto Muy buenas noches, bienvenidos Bienvenidos a otro domingo más aquí en Chin Cycling Muy buenas noches Buenas noches, Pichón, Chapela, Ocimate, Juan Juan eh, ¿Quién más? Vicente de Churras también por ahí ¿Quién más? Zalo Muy buenas noches, bienvenido Javier Villar Chapela, muchísimas gracias por apoyar el Chili Cycling. Cinco meses ya, Chapela, muchísimas gracias. De todo corazón, un besazo, un abrazo enorme. Ocimate, David Gómez. ¿Quién más? Pilifloro. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Que no quiero dejarme nadie. Bueno, no quiero dejarme a nadie. De Baraca, muy buenas noches. De Baraca, bienvenidos. Otro domingo más aquí al Chili Cycling. Bueno, lo primero de todo, lo primero de todo. Alberto no está, Alberto estará <laughs> con la vanguardia. <laughs> muchos en clase, muchos, muchos, somos muchos hoy, somos muchos hoy. Lo primero, Luisillo no está ahora aquí, pero seguro irá entrando luego más tarde. Ya ha recibido su Garmin, que es el premio que se llevaba este año pasado, el vencedor de la liga, de nuestra Lieja particular, nuestra carrera de canique que hacemos todos los domingos al finalizar el Chili Cycling. Este año tiene mi nombre, Segalvin. <laughs> felicidades a Luisillo. Felicidades también a los demás que se habéis llevado los lotes de productos del reino. Así que este año, que dijimos al final? Este año dijimos al final un casco que esté valorado en unos 200. Más no, que esté valorado por ahí, unos 200 euros dijimos este año. Pero bueno, si, por ejemplo, le tocara a alguien y quisiera. En vez del casco, un Garmin, yo haría el esfuerzo y… Se le daría al Garmin. Pero bueno… ¿eh? En, en, en un momento habíamos… En, en un principio habíamos dicho un casco. ¿eh? Valorado en… Pues, Aprox unos 200 euros. ¿eh? A mí la agenda papel y bode. A le regalaremos una agenda. <laughs> Anda con la agenda, ¿eh? Yo te la regalaré, pero, pa, pero de verdad, ¿eh? con mi foto y todo. ¿eh? Te voy a hacer una agenda con mi foto. Gracias a Landido por apoyar el chin Cycling. Muchísimas gracias por suscribirte con el Prime. El casco de Quintana vale doble, ¿eh? El casco de Quintana es que yo no solo te sirve para la cabeza, ¿eh? Te sirve para la cabeza y el codo, ¿eh? Oh, cuidado. Me <laughs> vale el casco del BIMPA. No. No, que van a sospechar de ti, por <laughs> Van a sospechar de ti y se van a pensar que vas tocado, ¿eh? Bueno, por cierto, lo primero que tengo que preguntaros, ¿se ve bien? Porque he tocado un poquito para que se vea un poquito mejor. ¿Se ve bien? ¿Se ve mejor la cama o algo? ¿Se ve mejor? Me gustaría que, que me lo dijeras. Si sí, se ve mejor, se me ve mejor. No se ve tan apastelado. ¿Eh? No hace cosas raras la caballería. Se ve 4K, sí, los cojones. Pero creo que se ve mejor, ¿no? En 4D. En 4D estoy yo. Yo veo bien. Bueno, de chulas. Ahora quítate las gafas y compruébalo otra vez. Se ve increíble. No te gastes no de dinero. Regala un periódico para meterse debajo del payote. Listo. Bien visto, Javier. Bien visto. Por lo que veo, tienes que ser catalán, ¿no? Con la garra que eres. Terrible bellezón. Bueno, bueno, volvemos a ponernos aquí, en este lado aquí. ¿eh? Que aquí estoy más discreto, paso más desapercibido. ¿eh? Ahora nos ponemos la capucha también. Bueno, bueno. Buenas, Luisillo. Mira, estaba hablando de que has recibido ya. ¿Lo ¿Has probado o no lo has probado, Luisillo? No lo vendas, ¿eh? Me cago en la puta como lo vendas. No, haz lo que quieras con él. Es tuyo. <laughs> hablando del rey, hablando del rey, <laughs> a ver qué nos dice. Si lo ha probado ya o no, ¿Eh? por cierto. No te puse ningún, todavía no, está de mal tiempo. No te puse nada en el Garmin, ningún escrito ni nada. Porque conforme lo cogí, lo abrí, comprobé que estaba ok, lo cerré y te lo envié. Por eso no tienes ningún escrito. Eh, pero nada, nada más decir que muchísimas gracias por estar cada domingo aquí, Luisillo. Felicidades por tu premio. Felicidades a todos los participantes, a todos los que quedasteis hasta el quinto puesto y a todos los que participáis durante todos los domingos, muchísimas gracias a todos, todo esto por vosotros yo lo hago por pasarlo bien un rato aquí yo realmente no me llevo nada, no gano nada de esto, nada, ya os lo digo que no me, me cuesta dinero el bolsillo así que muchísimas gracias por estar aquí cada domingo, súper agradecido, me da igual que seáis 5, 20, que 30 sois los mejores los que estáis aquí ¿Eh? Y lo que vamos a hacer ahora es a intentar pasarlo bien un rato. Ojo con girar ahí. Si <laughs> sí, ya lo he visto, me he dado cuenta, me he dado cuenta, me he dado cuenta. Llega, aquí estamos, Francis, bienvenido. Gracias a ti, ti ficho, gracias a ti. Pero bueno, lo de la agenda lo voy a hacer. ¿eh? No, no será ahora, pero te voy a hacer, voy a intentar averiguar cómo te puedo hacer una agenda con mi fotos para que te tengas para apuntar. <laughs> Sí, que es grande. Nada, nada, Javi, nada, nada. Grandes sois vosotros. Bueno, vamos a empezar ya el chilling, ¿no? Vamos a empezar ya el chilling. Vamos a empezarlo. ¿De quién vamos a hablar primero? Seguro que me vais a decir muchos, pero no vais a saber de quién vamos a hablar. ¿De quién vamos a hablar? Y vamos a empezar por París-Niza. ¿De quién vamos a hablar? Venga, a ver si me aceptáis en el chat de quién vamos a hablar. Mientras tanto, me voy a hacer un chupitaco. Van a flipar. ¿De Primo? No. He dicho París. Mateo, Roglic. No, 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 no. Sí, Mateo, Mateo. Perdón, Ocimate. Si sí, Mateo. Mateo. Ocimate si le ha acertado. De Chente. La pista chupito. Ramón. No, no, no. Vamos a ir empezando a hablar de este señor, Mateo Jorgenson, Menudo cambiazo. Menuda perla perdió Movistar, ¿eh? Es que, es que se van los mejores, ¿no? Que dirían, eh? Se van los mejores. Movistar y su ojo, one, one, por ahí. <laughs> una polémica. Polémicas después varios. Uno se lo enseñó gente, ¿eh? Cambiazo, ¿eh? Me cambiazo, ¿eh? Es tocar el maillot ese, ¿eh? El maillot ese, como dicen por ahí, es tocar el maillot ese amarillo y te entra una cosa que te trae las ganas de ganar carrera digital primero, que es la hostia, ¿eh? Yo me voy a comprar un maillot de eso ¿eh? Mira. Este año, a final de año, que vamos a hacer el segundo mayo de las gafas de Solador, lo que haremos es hacer uno réplica del misma. A ver si replicamos algo, ¿eh? Antes <laughs> del chumbo voy a ganar. Sí, sí. Es que. ¿Os acordáis del chiste ese que decían? Es que me pongo el Guardia Civil y me entra el, el casco este del Tricornio del Guardia Civil. El chiste ese que era. Me pongo el tricornio del Guardia Civil y me entra una mala leche, pues con el mayot este pasa lo mismo. Te pones el mayot y. No sé. ¿Te, te da vatios ese mayor tío. Es increíble, ¿eh? buena fiestina que lo veas. Ya, pero Vicente, el otro día estamos diciendo lo mismo de pogachar Quiero decirte. David, ¿eh? que dice, movistas sin cobertura en el equipo. ¿Qué, qué, ¿Qué tienes que sospechar? Están arrasando, han arrasado. Han ganado Tirreno, han ganado ahora. Eh, con Tirreno han ganado con Vingegaard. han ganado con Jorgenson. O Gran Camino Bueno, paramos aquí ya Pero aquí son todos ¿eh? Con la gasolina de Jumbo habría llegado primero el puido No sé, voy a ver si me dan un consejito Yo que he empezado esta semana Por fin, por fin Por fin He empezado esta semana a coger la bicicleta ¿eh? Así que le voy a pedir un consejito a, No sé, preparado físico, nutricionista Quien sea, a alguien, al modisto Porque si se va yo habrá que pedirle un consejo bonito. Buenas noches, Chapau, bienvenido Pero ya os digo a ver, tenemos la primera, ¿eh? Luisillo Grande, 18 meses ya, ¿eh? Felicidades. Ahí por tus 18 meses, tu army, ¿eh? ¿Ves? Todo redondo. Muchísimas gracias, Luisillo. 18 meses, colega. 18 meses, un año y pico, colega. Un año y medio. Llevas un año y medio aguantándome, tío. Luisillo, tío, es que te admiro, ¿eh? De verdad. No me ha aguantado tanto ni, ni ninguna pareja, ¿eh? <laughs> Con dos semanas, Vilma, llegas al delfilado fino, fino, eh. Sí, eh. En Resolve Vilma, que no sé dónde En eh. ¿Qué tal la sensación de la bici? Pues la verdad es que la sensación es el primer día que fue el lunes que no lo registré en el Strava porque fui a trabajar con la bici y esta semana he ido a trabajar con la bici y lo registraron en el Strava. Así que seguirme todos en el Strava. Las gafas de soldador. Es fácil. Sencillo. Cogí la bici... De aquí para trabajos todo bajar, más o menos, bajada. Y era como, hacía medio año que no cogía la bicicleta, ¿eh? No ninguna ropa. Entre la operación, pitos y flautas, hacía medio año que no cogía la bicicleta. Y era como, hostia, qué ganas tenía de cogerla, tío. Poquito a poquito he ido haciendo, he ido haciendo poquito a poco, y ya os digo... Ahora simplemente es poco a poco ir haciendo sumando kilómetros cada semana y ya está. Pero tenía muchísimas ganas. Las sensaciones eran estoy reventado, pero estoy disfrutando. Sí, sí, he hecho. No, he hecho 47 kilómetros, pilifloro. 47. a al Strava y compruébalo. Hemos tenido la primera encuesta, ¿eh? Por aquí. A ver si me dejáis ver la encuesta. A ver, a ver si veo la encuesta. No puedo ver la encuesta. Porque te, está el tren del hippie. Está el tren del hippie. <laughs> que Catalás se ha suscrito también. Joder, ¿cómo estáis hoy? A ver, la encuesta. No la puedo ver. ¿Quién ha ganado en la encuesta? Que alguien me diga la encuesta cómo ha quedado. A ver si lo puedo ver por aquí la encuesta. ¿A quién imputa la mejora de Mateo Benbisma? Por ahí, ¿quién ha ganado? ¿Alguien ha visto quién ha ganado en la encuesta? Local leche, encuesta Cuesta Abajo. Eh, Cuesta Abajo soy de puto amo. ¿eh? El que quiera, ya sabe. ¿eh? A ver, mañana a la puerta, a las 5 de la tarde. <laughs> pero es que yo mejor que Sosa por lo menos llegas al trabajo ¿veis? 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 <laughs> ha ganado los botines sí, exacto yo sin foto de llegada y tal me pasa como con Sosa a para creer, exacto, exacto, exacto bueno, ya os digo eh, por delante de medios mecánicos y sí, todo de entreno, bueno vamos a el tema Jorgenson tenemos el tema Jorgenson, felicidades a Jorgensen, se le da muy bien la parisniza, la droga del colocado, se le da muy bien la parisniza, felicidades a Mateo Jorgenson. Eh, increíble. En el Movistar ya apuntaba... Pero es que es como, por ejemplo, me recuerda a, pues a la Port. La Port llegar al misma y unas exhibiciones que la hostia. Entonces, pues nada, tenemos aquí Jorgenson, parece que para rato. Tenemos otra nueva perla que llega al misma. Y otra vez a dominar el mismo. Simplemente es que no hay más. No hay más en esto. En esto no hay más. Seguimos. Seguimos. ¿De quién vamos a hablar ahora, señores y señoras? Señoritos y señoritas. Y señorites, para que no se enfade nadie. En dos meses pasa de apuntar a seguirse, ¿eh? Exacto. Es que se le ve muy fino, sí. Se le ve muy fino, igual que a mí, ¿eh? Estoy, madre mía, finísimo. Ramón, no. Seguimos con París-Niza, ¿eh? La Enriqueta, no, no, no. Seguimos con Pariniza. ¿Con quién vamos a hablar? ¿Con quién vamos a hablar? No, ¿eh? no. ¿Con quién vamos a hablar? No, ¿De quién vamos a hablar? Así pensáis que ahora entra aquí en directo. Este señor. Primo Rogli. Pues no. Rogli, muy bien. Rogelio. Rogelio, Rogelio, Rogelio. vamos a hablar de Rogelio. Aquí ponía un tuit, Mijay Simeón, una cuenta, una de las cuentas referentes de ciclismo en Twitter. A ver si queda dos días con el Rick y le explica algún secreto. Yo el único secreto que le voy a explicar es que hubiera sido un buen comercial, ¿eh? Porque vender la moto no la ha vendido bien vendida, ¿eh? Pero bueno. Roglic llega hoy, ha perdido aquí, ponía un tweet que ponía, Roglic llega cuatro minutos tarde, cuatro meses después de la vuelta. Bueno, cuatro meses después está mal eso, porque cuatro meses después, o sea, hace cuatro meses estaba empezando a comer turrón. Mijai, hace cuatro meses estaba empezando a comer turrón. La Vuelta a España empezó a mitad de agosto. O sea, son matemáticas simples. Es matemática. O sea, si en agosto es Vuelta a España y ahora estamos en marzo, hace cuatro meses no era la Vuelta a España. O sea, no hay más, Mijai, ¿eh? con todo respeto. ¿eh? Te estoy diciendo de cachondeo. ¿eh? Bueno, Ani, bello, bienvenido. Fisura en costillas, estoy lesionado. No me jodas, bello, tío. Pues recupérate y ahora... Relax, tranquilidad, una fisura en la costilla, eso es complicado, ¿eh? Una fisura complicada, Tranquilidad y a reposar. Y a ver el chilling. A ver, crees que.? Tenemos una encuesta. Este sí que me da tiempo. ¿Crees que Rogli podrá llegar a disputar el tour? Aquí tenéis la encuesta. Podéis empezar a votar. Ni de coña, sí y no. ¿Eh? Hoy Ocimate está on fire con las encuestas. La Vuelta a España es en diciembre. todavía el señor. De todavía el señor. La Vuelta a España. Se hace en diciembre porque la patrocina famosa, con las muñecas de famosas se dirigen a la Vuelta a España. Es que lo del portal fue luego una modificación que se hizo de cara a Navidades. Ha <laughs> quedado lindo y afuera del mismo. Bien pensado. La Vuelta a España es en diciembre. A ver quién va por ahí Hinley y Blasov están a tope. O sea, Blasov, Blasov. Blasov lo estoy viendo. Al final ha petado. Y al final la carretera la ha puesto en su sitio. Pero Blasov ha estado bien, ¿eh? Y lo que pasa es que ya viene de hacer muy buena temporada Blasofa. ¿eh? <laughs> Rocklick contra <laughs> Pelea de jubilados, ¿eh? A ver al dominó, ¿eh? ¿Quién se la da mejor? Bueno, de momento gana con un 60% ni de coña. ¿Eh? Yo no lo veo para... para pa ganarlo, ¿no? Y para disputarlo tampoco. Entonces yo voto también ni de coña. Con un 58%. Eso lo he preguntado yo hoy en Telegram. <laughs> bueno, así quería deciros. Roglic... Es el caso totalmente opuesto de lo que estamos hablando de Jorgensen, ¿no? O sea, Jorgensen sale del Movistar, llega al Bismap y es el putísimo amo, pero Roglic es el putísimo amo en el BISMA, se va a Albora y ya no es el putísimo amo. Ya empieza a hacer cosas raras, ataca raro, por ahí me han dicho que ataca como, yo he visto por ahí comentarios de que ataca parecido a Rick Matt, ¿ya? ¿eh? Ataque peseta. Ya no domina, ya es rey de palcartazos, acabó. Con Pogachar y Bien es imposible, lo acaparan todo. O sea, es imposible. Olvidados. Roglic, yo creo que Roglic salió del equipo. Yo no sé si ha sido por cambio de aires, porque se lo veía venir. No sé por qué. No lo sé por qué, pero ya os digo que se me hace. Se me hace un poco extraño. Pero también esto es al final ley de vida, ¿no? Entran sabia nueva, entran corredores top nuevos. ¿eh? Tiene más asociados de si el toro que Rocky. La verdad es que de el toro, ojito, la joyita que lo está haciendo muy, 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 muy bien. Pero es todo tan sospechoso, Vicente. Tú la sospechas. No te preocupes que si pasa algo estaremos aquí y haremos un especial. ¿eh? Y encima te voy a invitar a ti para hablar del de, de especial, ¿eh? <laughs> No te preocupes, que haremos un especial. Bueno, aquí vamos a ver la general final. ¿eh? Jorgensen con 30 segundos de ventaja sobre Benepul, que Benepul ha estado bastante activo, pero claro, no ha podido seguirse tanto como a él le gustaría. ¿eh? Como estamos acostumbrados también a verlo, no se ha seguido tanto. Magnulty, yo no tenía... Yo no... yo Es un corredor, Magnulti, que es más un corredor de equipo que tiene cualidades y todo eso pero yo no lo veía ganando ¿eh? sinceramente ¿eh? hoy ha perdido ha ¿eh? quedado final en la, en la general a 1:47 yo no lo, yo no lo veía ¿eh? y a Luke Plab también que ha estado líder tampoco lo veía ¿eh? luego Bernal tenemos otro de los que ha petado casi Bernal otro de los que ha petado casi Bernal Bernal la resurrección Bernal ¿eh? el Pentecostés de lineos ¿eh? ha corrido algún español si te digo el primer español, que ahora te lo diré, se te caen las pelotas al suelo. One, one. A ellos y Carlos le pasarán por encima. Sí, sí, por supuesto. ¿Eh? Pero bueno, tenemos a Bernal también, que había, resurre o sea, había resucitado sobre sus cenizas. El ave fénix del ciclismo. Bernal. Pues Bernal también ha perdido cuatro minutos en la general. Eh, Roglic al final ha quedado 5'33". Almeida. Ojo, ¿alguien recuerda a Almeida? Joao Almeida. Joao Almeida. eh. Uh, ¿Os acordáis de Joao Almeida? Joao Almeida. Ha perdido seis minutacos. Le tengo más fe, que a <laughs> Bien, bien, bien. Bueno, y ahora nos vamos a ir a buscar al primer español que está vigésimo tercero. Vigésimo tercero. Ojo. Con 24 minutos. Don Pello Bilbao. En serio. Vigésimo tercero el primer español. Luego ya va John Gisaguirre con 37. Eso es lo que hay. ¿Eh? A Blasov tiene la bandera en blanco. ¿eh? Siguen todavía el rollo este de esta bandera en blanco Le ponemos la bandera de España y español, Blasov. ¿sabes? Blasov, español de ahí, de, de Torrevieja de toda la vida. ¿sabes? <laughs> el español de toda la vida. Bueno, y ahora pasamos a la Tirreno, de Burgos. ¿eh? Claro, Blasov es de Burgos. Blasov García, de Burgos de toda la vida. Vingegaard Tiene Dogan Camino. De hacer una exhibición, se planta aquí, exhibición, se las ha pasado a todos por la piedra, ha hecho lo que le ha salido de los cojones, hablando claro, ¿eh? y siendo sinceros. Vingegar ha dominado, ha hecho lo que ha querido, con exhibición. Que sí, que mucha gente lo dice, que es un corredor que no tiene carisma, que no tiene el mismo empaque, que no tiene ese feeling con la afición, más que nada porque a él le suda la polla. O sea, a Vingegar nosotros le sudamos la polla. Vingegaard solo está pensando en llegar a meta, besar los anillos, dedicárselo a. A toda la familia, a la mujer, a los hijos, a los vecinos, a los del T de las 5, a todo el club de cartas de rol que juega él los fines de semana, lo dedica a toda la familia. Luego coge, se pone a hacer rodillo con el teléfono para que nadie lo moleste, porque él realmente no habla con nadie. Se coge el teléfono para que no moleste a nadie y puto en su casa y a cobrar. Ese es Big No es carismático, no tiene ese feeling. Bienvenido, we Show, bienvenido aquí al sin Cycling. No tiene ese feeling con el público que puede tener otros corredores como Pogachat, Vanderpool, Benepool, Banat, ¿vale? para hacer sensibles contundentes. Blasos de los brazos de Villarriba, los primos de estos, ¿eh? Menudo. El pescado del usuario. El gesto de Renco en meta seguro que iba por la señora de vingar para que cuelgue. No lo sé lo del gesto, tío. A mí me ha parecido, mira que hace celebraciones y tal, este... Eh... Ebenepool, pero yo no sé. No, carismático no es, pichón. Pero no sé a qué viene ese gesto de llamo y cuelgo. Quiero decirte, ¿qué quieres decir? ¿Hasta aquí? ¿Fin? ¿Cuelgo? ¿Fin? No sé. Porque normalmente estos gestos de, de, del teléfono los suelen hacer la gente del Movistar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quieres que pensemos algo? ¿Empezamos a empezar a, a, a hilar fino ahí a ver qué ha pasado? <laughs> Eso era para alguna ex. <laughs> no sé, a ver, que tenemos otra encuesta. Con te están ¿Crees que Vinagre será el dominador del Tour de Francia? Empezad, porque esta encuesta es seria. ¿Creéis que Vingegaard será el dominador del Tour, de este Tour 2024? Si ¿Sí? al menos dos años más, no Pogacar ganará este tour. Aparecerá otro. Habrá sorpresa. Por lo que sea. Por lo que sea. Tampoco vamos a gafar al corredor. Llama a Ramón que nos lo aclare. Ahora lo llamo enseguida. Algo interno, supongo. Algo interno. ¿Algo quiere decir que con Lefebre que le habrá dicho, apaga ya la radio a Lefebre? ¿Le habrá dicho? ¿Puede ser? No. Oye, eso me cuadra, ¿eh? Que haya hecho ese gesto para decirle a Lefebre, oye, apaga ya la radio un poco, que últimamente estás más en, en el, el caldero tú que nosotros. Todo dependerá de anda. Bien visto, Juan Juan. Bien visto, tío. Es que, es que no podría nadie ver mejor que Juan Juan, señor Juan Juan. No, sé, no es seria, que no sale el Rick, joder. Bueno, yo voy a votar. Yo lo voy a votar. Es que ese sí, pero al menos dos años más. Yo lo voto que sí, pero no, no voto a dos años más. ¿eh? No voto que va a ganar este año y dos más. Ojito, que viene gente por detrás. Uf, yo no te digo que Ayuso te gane un tour, pero Ayuso está progresando muy bien. ¿eh? Y uff, Ayuso, ¿eh? Qué patas, Ayuso. O sea, que cuidado crono muy bien, sube muy bien, rapidito, sabe moverse en carrera, está pícaro. Uf, que ya de llamar ya para ficharle. ¿eh? Bueno, la encuesta gana prácticamente, ya está finalizada, gana con un 64%, que sí, que bien llegar se va a llevar este año el Tour de Francia. Puedo lo esto, ¿eh? no hace falta que te presentes, dedícate a ganar el Giro ¿eh? y el Tour de Francia por vinagres Progresa adecuadamente. <laughs> Seguimos. Hablando de Ayuso, Ayuso ponía un tuit esta tarde que pone terminamos esta Tirreno-Adriático con el segundo puesto en la general final, una victoria de etapa y Mayot Blanco, Mayot como mejor joven, gracias a todos mis compañeros por cuidar de mí esta semana. Hago unos días modo avión. O sea, espectacular. Espectacular la progresión que está teniendo. Carlos Rodríguez está teniendo esta temporada para tener un símil a otro de los nuestros como Carlos Rodríguez. No está iniciando la temporada a lo mejor, de la mejor de las maneras. ¿eh? Pedazo corredor, pedazo corredor, la verdad es que sí. Y Ayuso se le ve serio, tío, se le ve metido en carrera, se le ve también cuando habla y tiene que hablar, se le ve que el tío tiene confianza en sí mismo, que tiene la cabeza en el sitio. Yo lo veo corriendo muy bien, lo veo muy fino, muy en el sitio, sabiendo guardar. Porque hemos visto eh, estos días en la Tierra en Adriático. Muchos momentos de que, ostras, o que le pasaba algo en la bici, tenía problemas, historias algo. El tío tranquilo, ha salido para adelante, ha tenido cambios en momentos importantes de la carrera, cambios de bicicleta. El tío con mucha tranquilidad ha sabido tirar para adelante. ¿eh? A ver, creo que Vinagres es mejor voltámano que Poggi, pero Poggi es mejor ciclista. Pogachar es más completo, pero Vingegar... Para una grande hoy en día es el top, Ed John, eh, es el top, es el top. Yo para mí mi favorito para el Tour de Francia es Vingegaard. Pogachar, esa explosividad, yo siempre he pensado que esa manera de correr que tiene él, que, es el, que, que está muy bien porque no, no, al aficionado le da, le da vida, pero esa forma no puede ganar un Tour de Francia, tienes que, tienes que ser muchísimo más reservado, muchísimo más reservado. Al menos el dominio de la licencia fue el Chapau. Pochi es más mediático, hombre, por pues, supuestísimo. Tú imagínate, compárame las victorias de uno con las victorias del otro. Pero, coño, aunque el otro sea más completo como corredor para carreras de un día, etc., todo esto, ostras, las exhibiciones que ha hecho esta semana anti cuidado, ¿eh? Las que ha hecho bien ¿eh? Para una grande no tiene rival, no tiene rival. Encima mejor equipo, pues sí más carisma, pero de la carisma no sé, se... exacto. Con el carisma no se va a ningún lado. El carisma está muy bien, te puede dar un plus de, de sentirte apoyado. Si tienes carisma y la gente te sigue y le gustas y, y tiene un sentimiento positivo hacia ti, es mejor, ¿no? Tú, creo que como corredor te, te dará un puntito más, ¿no? Pero no te va a hacer ganar. O sea, al final lo que te va a hacer ganar son las piernas. El año pasado había disputado las modificaciones en Bilbao, luego le pasó factura, claro, si es que su forma de correr siempre le va a restar. Pero que, joder, que, que siga corriendo así. Pues si es que es perfecto, es espectacular que corra así. ¿eh? No hay más, no hay más. ¿De quién vamos a hablar ahora? Ahora sí, ¿de quién vamos a hablar? A ver si acertáis de quién vamos a hablar. Pues acordáis de la lesión de muñeca o no, que no pudo preparar. Sí, sí, claro que nos no acordamos. Vini Estorón y, y Pocho explosivo. Enrique, Chapau, bien. Bien, Chapau, lo ha acertado a la primera. ¿eh? No estará no hackeándome el ordenador, ¿eh, Chapau. <laughs> Enrique Más tenía una entrevista de Nacho La Verga, ¿eh? nuestro gran compañero Nacho La Verga, de Marca. Está con Sosa y David. ¿eh? Ya hasta David. Imaginaros, David Gómez, que es un tío serio. Ahí, ahí, ahí donde lo veis, un tío serio. Hasta David Gómez ya suelta Ya suelta bromas y todo en el chat, ¿eh? Cuidado, que esto se nos va de las manos, ¿eh? ¿Dónde se referiría a la birra. <laughs> si Enric más fuera un símil como corredor a una cerveza, decidme qué marca de cerveza sería. Decídmelo en el chat, por favor. A ver, a ver. Es que dijo que iba a ganar Tirreno. Sí, sí, sí. Lo ha, de hecho, lo ha ganado, lo ha ganado. Lo que pasa es que han quedado así por delante, pero tú como si no lo miras. Cruzcampo, Cruzcampo. ¿Cruzcampo? Despedados. Hostia, no has ido a ser buena. Cruzcampo. Champín, eso que Champín. Magna en Brown. ¿Cómo se dice esta del mercado una tan barata? La Skoll. Es la Skoll, la Skoll. La 0-0. Hay que hacer una cerveza que se llame El Codito. <laughs> bueno, en Rimas lo entrevistaba, Nacho la verga. Nacho la varga. El Ingeniero Movistar que está debutando en Tirreno tiene un 2024 lleno de retos. Si fuera Ginebra, sería Larry. Larry la Solarios. Larry, no sé lo que es. <laughs> sería Las Saltus Garardoa. Gar 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 Hostia, ostia Claro, que tú. Tú ah, no me habrás buscado una cerveza griega. Pero bueno, Lario, Larios. Si fuera que sería tan que Joder. Larry, Larry, pues te juro que no he oído eso en mi vida, las Larrys, tío. Imagínate lo malo que es eso. Larios tengo yo ahí, ¿eh? Larios tengo de este que regalan las cestas de Navidad. Las cestas, los, que, los de las cestas de Navidad, hijos de puta. No me deis Larios, ¿sabes? Para eso no me den nada, ¿sabes? Yo tengo, ahí tengo la botella parada. Esa botella ahí parada no hace nada. Si fuera para sería Zuko, Lirios, 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 la vecina de mi abuela. <laughs> para descansar mi abuela. <laughs> limpia la campana. <laughs> con el daño puedo limpiar la campana. Te voy a tomar la. Mira, lo voy a apuntar en mi libreta pichón. Hola Navarra. <laughs> Exacto. Bueno, festival del humor con el eh. A esta temporada le pido una grande y disfrutar de mi pasión. Bueno, por pedir, por pedir. Que no se diga, eso es como cuando vienen los reyes, que te decían de pequeño, tú escribes la carta y tú pides que si ellos tú te has portado bien, ya te traerán. ¿Eh? Pues Enrique Mag ha pedido una grande, no sé si se refirá a España, a una grande y libre, no sé. Pero bueno, una cerveza grande. No he dicho cuál es su pasión, igual son los cars. Bueno, una grande, a lo mejor que le gustan las pollas grandes, no sé, ¿eh? igual quiere una grande y gorda, no lo sé, no lo sé. Pero bueno. Eugenio del ciclismo, descansado para de Eugenio, qué grande Eugenio. El, qué, qué poco entendido. La gente hoy en día dice, Eugenio, no sé qué malo que eras. Era lo que había en aquella época, por lo tanto, era lo mejor. Lo mejor. <laughs> Mira que viendo el inicio de Movistar prometía un nuevo Enrique, en fin. <laughs> y disfrutando de su pasión, el ganchillo. Bien, 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 bien. Una grande fiebre. Bueno, seguimos. A ver. ¿De quién vamos a hablar ahora para seguir con el Festival del Humor? Un respeto a Eugenio, por supuesto, Eugenio. Yo he visto el documental y todo del Netflix. Es la hostia. El documental del Netflix dice: Madre del señor, madre del señor. Ese hombre tenía todos los vicios que podía tener una persona. A <laughs> final de temporada saldrá otra entrevista diciendo: Estoy contento con mi año, ¿eh? Con mi año. Y, 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 pero sigue, coma, de mierda. <laughs> Estará mucho Instagram. ¿Con quién vamos ahora? A ver, gente. Vamos a centrarnos. ¿Con qué corredor vamos ahora? Froome, si es por humor. Muy bien, muy bien. Vicente, no, 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 no. Obfímate, todavía no, la vida todavía no. Señores, Kylian Froome no levanta cabeza. Otros 10 minutos, aparte se tuvo que retirar por lesión. Es que estos, el otro día, que por cierto le escribí... A Ángel Edo le, le vi un tweet, le escribí, le dije si quería un podcast, no quiere. ¿Por qué? Porque somos polémicos, gente, son súper polémicos. La gente solo hace podcasts con gente que, que le chupa el culo y que bien queda. Con la gente como nosotros, que somos polémicos, no quieren. Pero bueno, a mí Ángel me escribió y me respondió muy bien. Me dijo, no, es que yo ahora ya paso de hacer podcast, ya antes sí que hacía alguno, pero. No, no quiero meterme en rollos de podcast. ¿eh? Nada, yo le dije que sin problema, que no había ningún problema. Pero a él le vi un tuit contestando que hay que saber retirarse a tiempo. Al final, tío, en serio, que sí, que sacarás pasta. ¿Cuántos melones se llama From año? Pues se lleva unos cuantos, ¿sabes? A ver si sí, creo que David sí que lo sabrá cuánto cobra From. ¿Eh? Lo que... No, hombre, que El chico no ha querido, pues ya está. Supongo que también Edo es representante de corredores y alguno de sus corredores, pues, tenemos medio enfilado. ¿eh? Así que es lo que hay, es lo que hay, eso es lo que hay, señores. A ver, ese... ¿Te da más formas de sacar pasta, digo yo, sí, claro. Dicen que 5 millones, pero no me lo acabo de creer, 5 millones de euros eso es una barbaridad. Pero ahora entiendo por qué en esta foto se sonríe tanto, ¿eh? From the Supreme o oh, mira, que es el Supreme. No, no. El, el Parné que está sacando, haciendo el canelo, porque tío, y encima tendrás el morrazo de antes de la Tirreno, creo, si no me equivoco, y hubo unas declaraciones de él diciendo que quería ir al Tour de Francia. ¿Al Tour de Francia a qué? ¿A qué? ¿A lavar bicicletas por la noche? Y a montar los cambios y a cambiar las ruedas? Porque a otra cosa, para otra cosa no está. From Chris, de verdad, con todos los respetos, From, déjalo ya. Suelta, suelta. From Suelta, aparta, déjalo ya. Vete con Saga, haz mountain bike, vete a Titan Desert. Suelta ya, Front, déjalo. Descansa, hombre. Ya estás mayor, ya. Tú no estás para estas cosas. Tú, en vez de estar disfrutando con tu familia, tus, tus hijos, los tuyos, tus amigos, sal con la grupeta de contador, con la supergrupeta, sal con ellos. Ahí te verás en tu sitio, abuelos con ganas de fiesta. Déjalo ya, suelta ya, from, abandona ya, hombre. Está haciendo ya, está haciéndolo muy largo ya. <laughs> ¿A qué gente refiere? madrazo, por ahí te está contestando. Eh, hacer cera de pigoteo. ¿En serio creéis que la lesión le pasó tanta factura o es que ya no le da? Yo lo de la lesión también mira Bernal, ¿no? Pero, por ejemplo, te coges al tema Benepool, se cayó por un puente, se pegó una hostia impresionante, o sea, no se mató de milagro y miralo dónde está. Quiero decir, al final una lesión, yo creo que el Frum no está así por la lesión, yo creo que Frum ya se ha acabado, se le ha acabado, ya la chispa se le ha acabado, todo. Lo único que es pícaro, ha sabido, que tendrá un buen representante y ya está, no sé quién lo llevará, no sé si lo lleva a cuadro o no sé quién lo llevará, pero punto, que vuelva a Nairo. No, si en grupeta sale, millonaria, eso sí, claro, imagínate. Menuda pensión tiene para dejarlo, ¿eh? Pero hacerlo y es que te paguen, envidiosos. <laughs> bueno, 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 bueno. Otro de los cracks. Otro de los cracks que me ha gustado mucho lo que he visto. Atentos, vamos a ver esto. Me gustaría que vierais esto. Ojo, Jonathan Milan, el sprint de hoy, la victoria de hoy de Jonathan Milan, ¿habéis visto esto? Lo para Jorge Méndez. ¿Habéis visto el sprint de hoy, señores? Esto ha sido la hostia. Este, este corredor, aparte de que lleva mi nombre y está tocado por una varita, bendecido ese señor. Jonathan Milan. Ha tirado de la escuela de Don Nairo Quintana. Ojo, que sabe aprovechar todos los recursos de su alrededor. Tira de la escuela de Don Nairo Quintana. Tira de codo. Fijaros, ¿eh? Como tira de codo. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira ahí. Ojo ese codito. ¿Lo veis ahí? Ese codito. Perfectamente equilibrado. A una altura adecuada. ¿eh? Con, con un ángulo adecuado. De 90-90. Ahí. Perfecto. Ese codito ahí. Y como podéis ver, Simone con Sony, o sea, iba, se, este de Luna X ya se estaba yendo, se estaba yendo, no, no acaban de recortar, no acaban de recortar, aunque lo lógico era que hubiera recortado de cara a, a la finalización del sprint, pero ojo, le saca codo. Tira de la escuela de Donero Quintana. Le saca codo a Simón. Ojito. cómo sale el tío cagando leches de ¿Le coge rueda A ver qué me toca. Mirar impresionante. Sigue ahí. O sea, con toda la explosividad que está. El tío ha tenido que en cabeza arrancar a cogerlo. Él arrancando de atrás. Después de pedirle de, de el león Que no fácil. Mira los zapatazos que pega. Ese tío no parte la bici de Milagro. Esa bici va a a mí no me joda. Mira los zapatazos que pega. Ah. Pedazo de victoria. Impresionante la victoria. Impresionante. Ha sido impresionante el sprint. Es un grande en todos los sentidos. Es que el tío es grande. Es grande en estatura. Y lo ves pegando unos zapatazos que digo, este no parte las bielas de Milagro. Algún día se llevará algún susto seguro. Como toca alguna que esté defectuosa o algo. Bella cortina ganando, sí, los cojones. Sí. Yo he puesto muchas veces esa cortina en Twitch diciendo, esta es la única cortina que van a ver hoy. Milán, ojo, Milán, la Milán Sanremo, es que es eso, ¿eh? o, o Pedersen, es que Telita, que tiene la vida dobladas, como la lanza, ¿eh? Pero es que lo que os digo es que el tío, el tío... Está yéndose el de 1x, es que ahora mismo no sé qué corredor es, pero el de 1x se va por delante, no, no recuerdo ahora el nombre. Y está bastantes metros por delante, como una veintena o treintena de metros por delante, y le da con el codo así para decirle, tira, tira. Y tira al otro y este tiene que saltar a por el otro. O sea, quiero que volváis a ver el principio, el principio, volverlo a ver. Le da, le pide con el codo. Este salta, hecho un toro y este tiene que cogerle la rueda de este. Ojo que eso va a mucha velocidad, ¿eh? a mucha velocidad. Mirar la cara de sufrimiento de Simone, bestia, impresionante. Mirarle cómo va, va recortándole, va recortándole, va recortándole, va recortándole. Salta Christophe y en ese momento salta. And, uh, ...Milan... Even... ...brutal... 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 ...espectacular... ...es sí, espectacular... ...es igual que Gaviria... ...los cojones... <laughs> ...es un control de carrera... ...sublime... ...es sublime... ...o sea... La, ...en esa tensión del momento... ...la velocidad... ...lo lanzado que va... ...y girarte... decir... ...estás ahí... ...tira... De, y, ...y el otro... ...o sea... ...el rol... ...tener los roles claros... ...el otro decirte... ...tira... ...y este decir... ...tiro... Tener confianza para adelante a por el tío y el otro saltar. Hostia, muy bien, muy bien, muy bonito el sprint. ¿eh? No, es solo, no es solo hay que saber disfrutar de, de las subidas y de las bajadas y de los abanicos, que hay sprints preciosos como este. ¿eh? Julio Gaviria. <laughs> bueno, la terreno, ya sabéis. Eh, Jonathan Milan, aquí la victoria de Jonathan Milan. Eh, Bingegaard con. Un minuto 24 sobre Ayuso ¿eh? Jane Hindley. Ojo, ¿eh? Y también, ojito, ojito, a Isaac del Toro también. Ha perdido un poquito más, como un minuto con Ayuso, pero ostras, apunta muy bien el chaval este, ¿eh? Ostras, del Toro apunta muy bien. Eh, que es muy jovencito. ¿Qué edad tiene de Isaac del Toro, tío? Isaac del Toro tiene 20 años, tío. Eh. Ojito, ¿eh? ¡Viva México, cabrones! Muy bien, muy bien, muy bien. ¿eh? Y en Rickmars, que estábamos hablando. El segundo español en rimas, a 4.56. Tampoco ha perdido tanto en rimas. Estará como el nivel de Roglic en París, en París Niza. ¿eh? Luego el siguiente, Cristian Rodríguez, Iván Ramiro Sosa, también lo tenemos por ahí, pero bueno, ya os digo. Ojito con del toro, ¿eh? ojito con del toro. Bien, Cristian Rodríguez, sí, 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 muy bien, muy bien. 5.52, ¿eh? décimo séptimo, muy bien. No está mal, ¿eh? no está bien. Carlos Rodríguez flojillo. Carlos Rodríguez, yo no quiero decir nada. Yo, me voy a esperar. Porque igual no está bien. Está, igual está enfermo, lo que sea. Carlos Rodríguez flojito. ¿Qué puesto ha quedado Sosa? Pues Sosa no ha llegado todavía. Claro que no. Sosa, vigésimo. Vigésimo a 6.08. ¿eh? Bueno. ¿De qué vamos a hablar ahora? Ya hemos hablado de París-Niza. Ya hemos hablado de Tirreno Adriático. No vamos a hablar todavía ni de la Milán Torino ni de la Milán San Remo. Nos queda Milán Torino. Nos queda. Pero Milán Torino muy por encima. Nos queda Milán San Remo. Nos queda el tropela de Milán San Remo. Pero antes vamos a hablar de algo que ha pasado esta semana. Que hice un podcast. Y... Hay gente que se cree que somos tontos. La gente se cree que somos tontos y la carrera también se cree que somos tontos. Porque la carrera ha, ha dado declaraciones a un periódico local y se cree que somos tontos. Vaya que nos tropela. Muy bien, muy bien. Veo que muchos sabéis de qué vamos a hablar. Sí, señores. Vamos a hablar de 130 ciclistas se retiran en una carrera con control antidopaje. Esto es un puto chiste. Lo mejor de todo esto para que la gente, que, que yo pongo mi opinión y doy mis opiniones. Yo no informo, yo doy mi opinión. Yo no soy periodista, ¿eh? yo no informo. Para toda esa gente que oiga esto y diga, no, es que informas mal. Yo no informo, perdona. Si quieres informar, te vas a los periodistas y que te informen. Aquí doy mi opinión. Y aquí en el Chinsighting doy mi opinión y la hablamos con, con vosotros, con el chat. Y nos reímos un rato. Que de esto se trata. Venir aquí a reírse un rato y a pasarlo bien. No va a ser todo trabajar entre semanas y lágrimas y aguantar a, a la pareja y aguantar a la familia y aguantar a los tontos. Hay que venir, llegar el domingo y acabarlo como Dios manda, pasándoselo bien. Igual de bien que se lo pasan en, en martes. ¿eh? Martes se lo pasan de puta madre. Netflix se está preparando la adaptación. Estaban cansados, pobrecillos. 130. Ciclistas se retiran en una carrera con control antidopaje y saltan los de siempre, saltan los de siempre. Eh, pero de 130 que no son todos, que de 130 la, la mitad normalmente no suelen acabar. Pero os creéis que somos gilipollas, ya lo sabemos, ya lo sabemos, tontitos, que sois tontitos. Ya sabemos que de 130 la mitad no van a acabar. Porque se van a retirar por lo que sea, o por lo que, o por unas cosas, o por la otra, o porque caen, o porque a veces o porque no pueden con su puta vida. Ya lo sabemos, tontitos, ya lo sabemos, que sois tontitos, lo sabemos. ¿Eh? Y luego, de los otros que quedan, de este 50%, ¿eh? luego esos otros 50 o 60%, a mí, a mí, gente que ha corrido en esa carrera me ha dicho que gente top de los primeros, hubo alguno, que hizo. Estás tú que aparezco yo por mitad. Eso me lo han dicho a mí. Ya podéis ir ahora a defender que no, es una carrera que está dentro de la media normal, los abandonos, no sé qué. Que sí, que ya lo sabemos. Pero hay un control antidopaje y la gente se caga encima. Y huelen a mierda. ¿Por qué? Porque son unos putos dopados de mierda. Que sí, tontitos. Que ya lo sabemos que no son todos. Que la mayoría van limpios. Sí, tontitos, lo sabemos. Pero es que al final hay que hablaros así. ¿Eh? Y eso está gastando, profe. Es que es de asco. Mira, yo suelo hacer tialones. Si se hubiera antidoping para materias, ya te digo yo que la gente se caga. Claro, tío, John. Claro. Pero es que luego tú. Hay un control y se retira muchísima gente. Y claro, sí, hay un poco de clickbait en 130 ciclistas. Pues sí, pero se han retirado 130. Es mentira, no. Se han retirado 130. Luego, ¿por qué? Pues lógicamente, la mitad no van a acabar. Porque siempre más te la acaban sobre unos 50, 60, 40. Depende de lo dura que sea la carrera. Porque. Yo lo sé porque yo corrió un máster y lo sé porque he seguido muchísimo el ciclismo máster y sé lo que hay en el ciclismo máster. Y sé lo que hay y sé la media de gente que acaba, sé lo que pasa en las carreras y también sé que hay gente que va hasta el putísimo culo. Entonces, pero esos tontitos que saben, no, pero que no son 130, ya lo sabemos. No, pero es que estáis haciendo clip ahí para tener me gustas. ¿Para qué estás en redes sociales? Dime, ¿para qué estás en redes sociales? ¿No te gusta que te den me gusta en tu red social cuando tú pones tu foto favorita? ¿No te gusta? Entonces, ¿qué haces en redes sociales? Vete y sigue con la fotografía normal ¿eh? y te vas a tu, a tu fotógrafo y que te revele los carretes. Sigue con los carretes, deja la fotografía digital. Tú, con los carretes, como antiguamente, te compras una Kodak y te pones hacer fotos y deja las redes sociales. Es que, es que no hay más. Yo sé que la gente con las centonas más full, le yo no más. Si te critican por ganar likes también. No, no, si aquí es criticar por criticar. Pero eso no está bien redactado. Si tú como corredor tomas la salida, aunque te retires, tendrías obligación de pasar control si te toca por sorteo. Zalo, mi opinión es que en la salida de la carrera, en el momento en que tú pasas al control del FitMas, aleatoriamente, si hay, por ejemplo, 200 inscritos, estoy haciendo números redondos. No te quiero decir que hayan... 200 inscritos. Pero si, por ejemplo, hay 200 inscritos, se hace un sorteo y se le hace el control a 10. ¿Eh? De esos 10, antes de iniciar la carrera se tiene que hacer el control. Antes de iniciar la carrera. Y ya no se te escapan. Porque, lógicamente, tú, una vez estás federado y tú estás en competición, te puede hacer el control cuando les dé la puta gana. Entonces tú lo haces antes de iniciar la carrera. Y ya te, te ahorras eso de que no, no voy a acabar la carrera porque si no voy a hacer el control. Y luego. Cuando finalices, los cinco pr primeros, por ejemplo, le haces el control a tiro Ya tienes 15 controles de ahí. Pero siempre antes de la salida deberían de hacer controles. Sobre todo en este tipo de categorías tan comprometidas. Por culpa de subnormales. Así. Y de retrasados. Que, hijos míos, si no dais para más, no dais para más y no pasa nada. Pero ponerse hasta el culo para ganar una puta carrera, de verdad. Put para ganar un jamón, te pones hasta el culo. Para ganar un queso, te pones hasta el culo. Lo que tienes que hacer es meterte en la cabeza que como persona no vales nada. Lo primero, dopándote. Porque si dijeras, hostia, voy a ganar un Tour de Francia, pues bueno, pues muy mal. Pero por lo menos estás en el profesionalismo y intentas hacer lo que sea por ganar un Tour de Francia. Dentro del mal, lo entiendo. Pero tú, tú, para ir a ganar un jamón, te dopas. Tú eres gilipollas, tío. <laughs> el título de la serie tío, no llegan a la salida. Exacto, ¿eh? ¿Cómo cambiaría todo? Eh, duda. En la que se hace control. La que huesos deberían... Yo no, sé, yo no sé si han hecho alguna vez en la, la que huesos, pero yo lo haría. Porque tú, en el momento que tienes una federativa y... Pues te pueden pasar control. Creo. Yo, si no, si no me engaño. Entonces, y, y potingos. Es muy triste. La gente hacemos deporte por salud y pasarlo bien. Trampas, yo soy de sanción de por vida. Yo también lo pienso de por vida, lo dije en el podcast. Casi prefiero el jabón al cáliz ese del tour. Oye, no te metas con el cáliz del tour, que eso para dejar ahí en la cocina la fruta ahí con la naranja y la manzana y todo eso ahí dentro sirve, ¿eh? la frutera esa. ¿eh? <laughs> en la que no se hace control pitar hasta los acompañantes. Bueno, bueno, alguna cena de la carne de más de uno daría, daría. <laughs> daría hasta en estupefacientes, ¿eh? <laughs> bueno, ya tenéis el podcast si queréis saber algo más de mi opinión. Tenéis el podcast en en e donde hablé de todo el tema este de los 130 ciclistas. De hecho, no os aseguro que sea todas las semanas, pero de vez en cuando, de vez en cuando, hago un podcast entre semana para la gente que os gusta eh, escucharme en iBox. E pues tengáis un poquito más de contenido que yo creo que os lo merecéis. ¿eh? De hecho, de hecho, estoy contento porque os lo voy a enseñar, os lo voy a enseñar. Estoy contento porque entras aquí, y ya se ven mmm, las estadísticas. Y estoy contento porque de las escuchas, el 86%, o sea, casi todos habéis escuchado el podcast entero, el 86,67%. O sea, muchísimas gracias. ¿eh? La gente de, que escucha el podcast, el 86% habéis escuchado el podcast entero. Es de los podcasts más enteros, o sea, o, mo, o mola, o mola el salseo, ¿eh? o mola el salseo. Y si no podemos comer chuletón de nuevo, pues no lo comemos, pues lo perdéis. Bueno este miércoles, antes de la milan Remo, la Milan-Torino, agárrame que no 177 kilómetros eh, tenemos la Milan-Torino miércoles, para ir haciendo boca hay más carreras, pero siempre Milan-Torino, milan, milan Remo, eh. así que bueno, ya tenéis aquí la Starlist, como veis no, ha, no hay muchos equipos que hayan puesto su, su equipo titular pero bueno, por, aquí tenemos de momento a Christoph, en el Movistar no va con nadie no, no están puestos todavía, que me parece extraño, siendo domingo que todavía no, no haya nadie, pero bueno. ¿eh? Así que lo único que está, ya os digo, es Christoph por aquí en el 1X y no hay ningún equipo a dado su alineación de momento. ¿eh? Pero bueno, 177 kilómetros para ir abriendo boca para el sábado para mirar San Remo. ¿eh? Yo lo escuché entero, gracias Francis. Me gusta más Spotify. Bueno, pues igual veré a ver la manera de hacerlo también en el Spotify. <laughs> Como siempre, 130 ciclistas se han despuntado con la Miratora y no. Bueno, y el sábado, señores. El sábado sí, el sábado sí, señores. Milán San Remo, 288 kilómetros. Ya empieza, empiezan ya las grandes. Yo también lo escuché entero. Gracias, Luisillo. Muchísimas gracias de todo corazón. Vuelve papá, vuelve papá. La Milán San Remo, ya sabéis que es todo, todo. Simple estar haciendo la siesta tranquilamente, plácidamente, descansando, reposando, y en los últimos 30 kilómetros está todo. Está todo. ¿Eh? Ya pondremos la alarma, ya diremos a qué hora hay que ponerla. Dan el nos dice por ahí Pidifloro. 284 kilómetros. Pues ya aún le pondría 30 o 40 más, John. <laughs> empieza la marcha, me encanta. Empieza, empieza la marcha. ¿eh? Vamos a ver la Star List, los Star List. Tenemos a Ana pechina Van der Poel. Tenemos también a Oliver Nassen, también por el AG2R. Tenemos a Arnaud de maré en el Arkea. En la Estrada tenemos a Scaroni. Tenemos también por aquí, ¿quién más? Tenemos a mojoric también en el Bahrein. Ojo, ¿eh? ¿quién más? ¿Quién más tenemos por aquí? Tenemos a Peacock, también en el Ineos. ¿Quién más? ¿Quién más tenemos por aquí? La Port, también, tenemos en el Misma. En el Movistar tampoco han dado alineación de momento. ¿Eh? Jonathan, Milan y Pedersen son dos de mis apuestas ¿eh? para Milan-San Remo. Yo lo digo así de claro. ¿eh? Dos de mis apuestas para Milan-San Remo son Pedersen o Milan. ¿eh? Si pasan bien, si pasan bien, yo creo que son dos de mis apuestas. ¿eh? Pedersen, algún no favorito, más algún no favorito. Pico, ¿cómo lo ves? Pico, es que estando, si están en los mulos estos, cuidado, ¿eh? Porque antes que... Para pa, pa, pa que gane Pico yo prefiero que gane Vanderpool. Lo veo, o sea, prefiero. Veo más ganando a Vanderpool que a Pico Y luego, de entre esos dos, hostia, si, si consiguen pasar bien, uff, el líder tiene, tiene mucho que ganar, ¿eh? Cásperas Green en el y a, a la Filip también. ¿eh? En el UAE van más discretitos, ¿eh? Va con Kobe, Hirschi, Pogachar, ¿eh? Pogachar, pero no sé, ¿eh? Caleb Iwan también en el Haiko, pero Iwan... Hostia, muy, 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 muy en forma tendría que estar Iwan, ¿eh? Muy, muy, muy en forma, ¿eh? Ya os digo, Christoph también en el 1X, y luego ya equipos de... El Israel ha dicho que o va From o, o no va con nadie, ¿eh? Mateo Trentin también en el Tudor, que es un buen corredor, pero ya os digo, para mí, sí, sí, va Mojori, Mojori que está en el Bahrein. ¿eh? Hoy se ha retirado Iwan, hoy se ha retirado Iwan. Pues, no sé, no sé, ¿eh? Gana Talej en Sanremo. Pogachar. Mmm. Tendrían que romper mucho, mucho, mucho. O sea, para que gane Pogachar, habría que endurecer mucho la carrera. Mucho antes del pollo y todo esto. Quiero decirte, habría que endurecer mucho. Tú pusiste 30 en el tropela. Pues vamos a hacer el tropela, ¿no, señores? Que ya nos estamos alargando Vamos a hacer el tropela, vamos a hacer el tropela, venga. Vamos a hacer el tropela. Pogachar siempre puede ganar. Bueno. Yo, de máximos favoritos, yo pondría a Pedersen. Lo que digáis vosotros, porque esto es un chat democrático. Así que vamos votando. Favoritos: Pedersen, Pogacho o Van der Poel. Déjame que pegue un trago, que estoy más seco que, que, que la cadena de enigmas. Pedersen, Pedersen, Poggi, Poggi. Tres Poggi, dos Pedersen, dos Van der Poel. Man, Max, Pedersen, Pedersen, Poggi Veo mucho Pedersen, vale, pues ponemos a Pedersen. Pedersen, favoritos dos. Gana, Girmay, Hirschi. Laporte, Mojoric, Philipsen o pico Yo aquí, lo que estoy viendo, yo pondría a Mojoric y a pico Te lo estás inventando. Me estoy inventando lo que. Es? <laughs> Laporte, Philipsen, Girmay, Mojoric, gana. Se va. Bueno, Mojoric. Lo que hizo ese año, yo. No sé, yo. Hasta ha puesto lo que ha he estado en los huevos. Pico, Mojori. Pico, Mojori, Pogachar. Pogachar ya no, Francis. F5, Francis. Que vas con delay. Lo que digas tú, lo que diga yo no, va. Pero ha parecido democrático. Coño, se ha salido. A ver, entre Pogachar y Pedersen, ¿a quién queréis poner? ¿Pogachar o Pedersen? Venga. Entre Pogachar y Pedersen, aquí queréis poner Poggi. A ver, entre Poga Pogachar, dos, dos Pedersen. ¿Qué más? Pedersen tres. Yo he puesto Poggi tres. Pedersen cuatro. Van der Poel no cuenta. Pedersen cinco. Tadek cuatro. ¿Qué más? Como dios manda. <laughs> si tú te vas a ganar Miguel. Mira, mira Pedersen. 5-4. Dem democracia. <laughs> Vicente. Vicente Poggi. Otro Poggi. No, tú. Son cinco para cinco. Ya son cinco. Cinco para 5. Ocimate, estás. Ocimate, haz una encuesta. O Alberto. <laughs> Pedersen. Pedersen la roto. Haz una encuesta. Pedersen o Pogachar. Venga, así es. es democrático. Pedersen o Pogachar. Encuesta, por favor. Rápida, una rápida. Hacer una encuesta rápida. Espera, espera, que está el escribano ahí. <laughs> Anónima. La Anónima. Favorito. Aquí la tenéis. Ya podéis votar. Venga, todos votando. PDS no, Pochi. A votar. Venga, todos a votar. Venga, a votar todos. De momento, 67%. Buah, está la cosa. Madre mía, está la cosa. Yo he votado, ¿eh? Pero mi voto es el silencio. Como las hemorroides. <laughs> Lo quería Pull Demol. Favorito para de ser uno de los 130 de De momento gana. Por 11 votos a 6 gana Pedersen. De momento, eh. Ojo, cuidado. 12 a 6. Alberto, te estás comiendo tu encuesta. Sí, sí. Sí, sí, Alberto. Vas a tener que quitar del perfil tu foto con Pogacha. Y te la vas a tener que hacer con Pedersen. 12 a 7, cuidado que remonta Pochi 12 a 7 de momento Pedro le puedo no sabe lo que votan Bueno cada uno vota lo que quiera Mira, mira cómo está el PSOE en el gobierno ¿No lo ves? Hoy bueno, acabamos hasta las 12 Está aceptado que de fin de ciclo 12 a 7 de momento O sea que la cosa está clara, se queda así o sea. Bueno, vamos votando Fa eh... Nos guía el profe y el corazón. Ojo, 12-8. No van a entrar con cuentas secundarias, ¿eh, Alberto? Ahora publi. Anuncios. Bueno, los esperamos. Los cazafantasmas. Bien. Eso, eso era, esa es la publicidad más adecuada a los 130 que se han retirado. A ver, a ver, la encuesta 12-8, 12-8. Está clara. Está, es definitiva. La encuesta ha sido definitiva. A mí me gusta votar el estado de Pochi y el elegido, pero claro. Bueno, cada uno tiene su derecho a votar lo que quiera. ¿Eh? Seguimos. Filipo Gana, Girmay, Hirschi, Laporte, Mohoric, Filip pico Favoritos. Dos de esos favoritos. A ver, a ver. Dos de esos favoritos. Gana, Girmay, Hirschi, Laporte, Mohoric, Filip pico Pico por ahí. El giro lo llevo en el personal. El Pro de la guía. Laporte. Gana y mojoric. Mojoric. Laporte. Veo mucho Laporte. Veo mucho Laporte. Laporte ya lo tenemos. Vale, Laporte. y quién más. ¿Quién más? Gana, gana. Confiando que vayas. Mojo, picón. Mojoric, ¿no? Ponemos Mojoric, Yo creo que es lo más adecuado, ¿no? Mojoric, pico picock ¿Por quién queréis cambiar pico Es que. Eh, Habrá que hacer otra encuesta. Habrá que hacerla. <laughs> El de las encuestas. ¿Laporte o picock A ver, poner encuesta. ¿Laporte o pico Espera, <laughs> a ver, si seis elegido? ¿verdad? ¿Laporte o pico Una encuesta. Pico, Pitcock. A ver, a ver, a ver. <laughs> Esto es demasiado democrático Ahí lo tenéis, segundones Laporte o Pitboy A ver a quién votamos Yo ya he votado Ya sabéis que Mi voto es privado ¿eh? Yo ya he votado <laughs> De momento está la cosa bastante igualada ¿eh? Entre Laporte y Pitboy <laughs> Picos de manual De momento va ganando Pero por un voto solo, eh Vamos votando, vamos votando. Vamos votando. 6 a 5 de momento. Uf, está la cosa apretada, ¿eh? Alguien se está. Apretando? 6 a 6, madre mía. Si hay empate, se queda como está, ¿eh? Se queda el aporte. Así que ir votando. 7 a 6, gana Pitbull por un voto. <laughs> la encuesta es Pitboy No, 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 no. No, no, no. <laughs> A ver, a ver, a ver, que está acabando, está acabando. 7-7, 7-7, 8-7 y gana el aporte en el último segundo. Increíble, increíble. ¿Dónde salen las encuestas? ¿Estás mordisquitos mirándolo en el portátil o mirándolo en el móvil? Gana el aporte, gana el aporte, señores. Vamos, cuatro favoritos: Alaphilippe, Aramburu, Asgrim, Betiol, Kort, eh, Cosnefro, Delie, A1. Koig, perdón, Kalkoski, Maduas, Matthews, Jonathan Milan. Jonathan Milan lo vamos a poner. ¿Eh? Powles, Van Gils, Wellens, Wright, Single, Milan, Milan, Álvaro <laughs> Lozano. <laughs> Milan, 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 ya lo hemos puesto. Milan lo hemos puesto. ¿Quién más? ¿Quién más? Wellens nos dicen por ahí. Venga, va, Wellens también. Vamos a poner a Wellens. Dos más, dos más. Wellens está fuerte. Está más fuerte que el vinagre. Cosnefroa y Aramburu, venga, va, Aramburu y Cohrnefroi. Venot, con Coernefro, paté de <laughs> foi. Vamos con otro. Seis. Ojo. Hay que elegir seis de toda esta pedazo de puta lista. ¿eh? O sea, increíble. Oh, espérate. Un Bismarck hay que poner que es tan fuerte. Un Bismarck hay que poner. Uf. Al lo loco que esos son los que se retiran. Venga, venga, venga. Ya sabéis, estos que son muchos, vamos a hacer a lo loco. Cortina, vale, va, vamos a poner a Cortina, venga, va. García Cortina, FG. ¿A dónde voy por la R, buscando la G, esa? <laughs> García Cortina, García Cortina, García Cortina, Gaviria. No, voy a poner a Gaviria, tío. García Cortina, venga, García Cortina, le hemos puesto. Fernando tercero, pero si va a quedar tercero... No. <laughs> Fernando, tercero, tercero, vamos para abajo. Fernando, III A ver. Fernando, tercero. Fernando, tercero. RST. Fernando, III Venga, tenemos ya dos. Ayúdame ¿García Pierna está? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 si está García Pierna. También, venga, tres. ¿Cuántos son? Seis. Seis son. ¿Quién más? Sevilla. ¿Dos españoles? Uno, Lascano. Venga, va, Lascano. Lascano. Lascano, Lascano. Lascano. L, Lascano. Hoy es Lascano. Venga, otro más. ¿Cuántos tenemos? Ya no sé ni cuántos tenemos. Uno. Uno. Tenemos uno. Tenemos dos. Tenemos tres, cuatro. ¡Faltan dos! ¡Faltan dos! Barreneche extranjeros Campenaes vale va Campenaes Campenaes y falta uno mira Cavendish tío me cago en la puta Cavendish y Campenaes se acabó porque Cavendish lo dijo yo porque es el mejor del mundo ya está hostia cometita tío me cago en la leche está Ben Gili ya pero Ben Gili tiene que descansar <laughs> está Gili Ben Gili no 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 está no está cometita sí, no lo veo no lo veo yo no lo veo. Yo no lo veo. ¡Benigil! Está en Rinvas, Abrazo al bebé y píale. No, no, deja, deja. Que eso está de relleno. Bueno, yo creo que ya están, ¿no? ¿Los tenemos todos? Cuatro. Ojo. Que nunca le damos a guardar. Que ya me he fijado, ¿eh? Hoy sí que le damos a guardar, ¿eh? ¿Le doy a guardar? ¿Le doy a guardar sí o no? Guardar. ¿Le doy sí o no? ¿Le doy? ¿Guardo? ¿Dale? Venga, le doy. ¿Sí? Además, guardar. ¿Y ahora qué es lo que viene? Bueno, señores, la carrera de canicas no la voy a poner en iBox e porque me sabe mal por la gente de iBox e que, es, que escucha la carrera de canicas. La carrera de canicas la pondremos en YouTube y ya está. Así que nos despedimos ahora de la gente de iBox. E los de iBox, e buenas noches. Nos vemos el domingo que viene los de iBox. E ¿eh? Y ahora seguimos aquí los de YouTube y los de, los de Twitch. ¿Qué pasa, pasa que pide cuatro? <laughs> vamos para allá, cerramos esto Metemos esto, vamos a ir preparando La carrera de canicas Metemos esto por aquí Metemos, no sé si es esto Gorra para hoy, ir botando la gorra, señores Ir botando la gorra, señores Esto por aquí a ver si se pone la musiquita. Ahí estamos. Con la musiquita. Ir botando la borra, señores. A ver, a ver, a ver. La, la vuelta como la montonera de Eurosport. <laughs> Pedazo de programa hoy, calde. Pedazo de. Los vosotros es que sois pedazos. Hombre, si el programa se hace gracias a vosotros. Voy a echar un traguito de agua. Fello, eh, feio, digo yo, Bello Porque qué bueno está la F delante, dicho Fello Bello Cuidado con la con la costilla ahora en la carrera de las canicas, eh, no te hagas daño, eh. A la, división. A la división A ver, a ver, a ver, a ver, que vamos a ver, vamos a empezar con la carrerita, vamos a empezar con la carrerita de canica, hay que me la quitan de las manos. Vamos a ver, vamos a ver una que esté bien, una que esté bien. Esta hace cosas raras. Esta, vamos a poner esta Sí, esta. ¿Qué A poner esta. Así que, señores, empezamos con esto así. Y exclamación play en el chat. Señores, exclamación play en el chat. Que empezamos con la primera de las carreras. Estoy en el bar. Ponte las tres. ¿Las tres? ¿Y esto qué es? El cartel reinos y Mapay, el cartel reinos y Mapei. y mapey. Vuestros deseos son órdenes, las tres. Bueno, señores, empezamos en 10, 9, 8, 7, 6. Voy a cambiar de curro. Igual no compito con los demás. No pasa nada, pichón. Más de uno se va a alegrar, pero nos puede ver repetido. ¿eh? Venga, vamos para adelante con la carrera. Lo importante es tener el trabajo, pichón. Que no te falte nunca el trabajo, y eso es lo importante. Y que tengas un sueldo que puedes llevar a tu casa, y eso es lo primero. Vamos para adelante, vamos para adelante. Venga, vamos a ver. Que te contaste ya. <laughs> Ojo, Bazalo por ahí en cabeza. Esto parece el recorrido de la tortuga ninja, ¿no? <laughs> ahí Bazalo en cabeza. Atención. Bueno, 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 bueno. Bazalo en cabeza. Le sigue Pichón, Pichón. Le sigue Pilifloro, Quiquillas de Churras, Vicente, Javier. Bueno, bueno, todo el pelotonazo ahí. Venga, Chapau. Venga, Chapau. Venga, ¿qué fue de ese corredor? <laughs> Madre mía, esto que parece. Que parece el final de la Milan-Sanremo. ¿eh? Madre mía, ¿eh? No os quejéis, ¿eh? Mira qué pedazo de circuito elegido, ¿eh? Está guapísimo. <laughs> Hostia, con pues este tengo modificación a mitad. De etapa. Bueno, habrá que hacer el sprint especial también, ¿no? <laughs> Eso estaría bien, hacer como un, un sprint especial o algo así, que te dé un puntito, ¿no? Yo lo veo bien, por, por lo menos para los que empiezan al principio, que tengan algo ahí. Un incentivo o algo, ¿no? Digo yo. Bueno, bueno. De momento está la cosa bastante bastante juntita. Vamos a ver quién se atreve a dar el paso. Talo de momento va en cabeza. De churras intenta seguirle. ¿Dónde estoy, pichón? No sé dónde estás. Estás por ahí. <laughs> estás por ahí dando vueltas. Talo de churras, Aránido. Isaac también va por ahí. Pilifloro. Luisillo también va por el otro lado. Javier Villar. J. Sala también va por ahí. Bruno, venga. ¿Qué te ha pasado, Chapau? Me el culo. Bueno, 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 bueno. ¿De churras acaba de coger la cabeza de churras? No, sigue, sigue, Zalo. Sigue, Zalo en cabeza. Madre mía, madre mía, cómo se nota que tenemos buenos premios, que está la gente ya apretando. Atención, Aránido no sale en cabeza. Aránido no sale en cabeza. Se van en solitario. Yo creo que esto sí, esto sí, yo creo que esta sí. Esta yo creo que sí que se la lleva. Aránido no se lleva la victoria. A ver, Alberto, caída de Alberto. ¿Ves? ¿Ves? Te pone agresiva y luego vas cayéndote por ahí. <laughs> Qué miedo se rebolió. Vamos a ver. Me cago en sos. Zalo, que no va a quedar ni segundo al final. Madre mía, está pasando todo cristo. De churras. Ahí va de churras, Zalo. A ver, a ver, Zalo, si llega. Por lo menos coge podium. De churras, segundo. Zalo, 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 Zalo. Tercero. Isaac, cuarto. Y Pilifloro, quinto. Habéis entrado todos de una. Increíble. Venga, venga. Eh, 3.25 segundos para acabar la carrera. Venga Bruno, dale ahí fuerte. Venga que ahí. dale fuerte ahí Bruno. Ahí estamos. Muy bien, felicidades el Ángido. Cinco puntazos para Ángido, cuatro puntazos para Dechurras, tres puntazos para Zalo, dos puntazos para Isaac y un puntazo para floro No le des Exclamación Play hasta que yo diga, ¿eh? ¡Ole, mis primeros puntos! Señores, Exclamación Play. Bueno, 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 esta está guapísima también. Exclamación Play, señores, vamos para allá. Venga, 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 venga. Vamos para allá. Exclamación play. Ahí, ese pelotonazo. Ese pedazo de pelotonazo. Ahí, ahí. Enhorabuena. Pedazo de pelotonazo. Así que vamos a darle. El 10, 9, 8, 7, 6, 5. Estoy limpiando los rodillos. 4, 3, 2. Uno, vamos para adelante. Vamos para allá con la última carrera de hoy. Venga, 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 a ver, a ver quién coge la cabeza. A ver quién coge la cabeza. Mario, parece que Mario y Anánido también que quiere ir a por la segunda victoria. Cuidadito, eh. Cuidadito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mario sale en cabeza. Luisillo, ese es tu mejor tiempo, eh. Ese no es tu canica. Tu canica está... Ahí, mírala, ese el de, de Rosa. Vamos para adelante. Vamos para adelante con Mario, en cabeza, Chapaú, Chapela que aparece también asomando el morro. Atención, por aquí por la izquierda, Alberto, de churras arángidos, pichón va por el centro, Zalo y Javier eligen ir por el lado derecho. Seguimos para adelante. Bueno, bueno, cadera engrasada. Che, Catarugo ha llegado tarde, qué lástima. Tenemos aquí a Catarugo. Grande Ismael, gracias por pasarte por aquí. <laughs> Bueno, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pichón, Pichón, Chapaú, ven cabeza, ojito, Chapaú, recordando viejos tiempos. Pichón segunda, Isaac por ahí, J. Sala. Mario, Kikikias, Ocimate, Chapela. Bueno, 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 bueno. A ver, a ver, a ver, a ver quién se lleva los puntitos, a ver quién se lleva los cinco puntitos, a ver qué se los lleva. Voy a por él. Madre mía, aquí amenazándose. Solo falta tener una navaja. Programa de leyenda hoy. Bueno, Pichón, Chapaú, atención, Chapaú, Pichón, Jota, esto va para Sprint. Atención, que esto va para Sprint. Chapaú, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a, ver, a ver, aquí en la cierta. Atención, grupito de tres. Grupito de tres, Jota, Sala cae. Pichón cae, Isaac también cae. Va, Chapaú, ¿en serio? ¿En serio? Chapaú también cae. <laughs> Atención Luisillo Atención a el del año pasado Luisillo sí que ha llegado de churras también Quiero entrenar en un bonito ser <laughs> Ánimo, bello A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver a ver. Venga, venga, rápido Venga, mordijitos Vamos, Bruno Vamos, Bruno grande Venga, que soy los últimos has pasado un mato pasado. Va, topen, tío, eh. <laughs> Pero también, a todas por culo. A ver de estos dos quién llega. Han ido, llegarán no llegarán. ¡Sigue! ¡No! ¡Se ha salido también! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ahí estamos. Vencedor, Luisillo85. ¡Felicidades! Cinco puntazos para Luisillo, cuatro puntazos para Dechurras, tres puntazos para Chapela, dos puntazos para Kikiklias y un puntazo para Javier Villar. Señores, que me habéis hecho ponerme los tres gorros, cabrones. <laughs> Vamos a despedir esto como Dios manda. Señores, hoy me quito el sombrero. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Disfrutar de la bicicleta, tener cuidado ahí fuera en la carretera. Nos vemos el próximo domingo aquí a las 9 del Chi-Cycling. Muy... Buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Chao, 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 chao.